Muy buena familia, vamos a hacer una recetica de verano muy buena, muy buena, muy fresca, aprovechando estas criaturas que tengo yo aquí plantadas. Mirad qué pimentico, estos son míos, son feos, arrugados, pero son muy finos. Escuchad esto, mira, ¿lo escucháis? Esto está recién cogido ahora mismo de la mata. Y unos tomaticos que los tengo también lavados, son muy feos, pero son míos, criados por mí. Y vamos a hacer una receta que yo siempre que voy a Cádiz siempre lo como. Y es una caballa con piriñaca. ¿Qué es la piriñaca? Es un picadillo que lleva tomate, pimiento y cebolla. Aliñado como una ensalada fría. Vamos a hacer pesca a la plancha y cuando salga se la vamos a poner por encima. Se hace con caballa, con dorada, con los pescados que más os gusten, pero principalmente con esos dos. Y yo aprovechando que estuve pescando ayer y saqué esta criatura, mirad qué bonita que es. Se nota, que no es de criadero, preciosa. Pues la vamos a hacer con ella. ¿Por dónde vamos a empezar? Por darle fuego a la sartén para que esté bien calentita. Y mientras vamos a ir haciendo el picadillo. El picadillo es muy fácil, es como hacer una ensalada. De tres ingredientes. Tomate rojo, maduro, esto lo he cogido así de la mata. Esto lo cogí ayer de la mata y esto lo acabo de coger ahora mismo. Mirad cómo están, que esto mañana está de este color. Y esto está recién cogido. Entonces, estos son muy buenos. Tienen la piel muy fina. Pero si queréis pelarlos, los podéis pelar. No hay ningún problema. Y vamos a hacer con ellos un picadillo, pero pequeñico. A tacos menudos. Como si fuera el gazpacho murciano. Lo habéis visto como se hace muchas veces. Mirad qué tomate. Mira. Mira cómo es por dentro. Esto es un tomate que es una maravilla. Pues así, a taquico, pequeñico, lo veis. Dado. Dado muy pequeño, siempre el tomate lavado y los pimientos igual. Así como es solo para un pescado, no vamos a hacer mucho, aunque a mí me gusta porque luego solo da, vale, también me lo puedo comer. Mirad los daditos como se queda. Si queréis hacerlos más chiquiticos, más chiquiticos. Una cebollica fresca, o en este caso, que ahora estamos en temporada de cebolla, están recién arrancadas, son secas, pero no son, son que parecen medio frescas. ¿Las veis? Así finicas, Mientras que va cogiendo calor nuestra sartén, nos da tiempo a picarla bien picadita. Para adentro. Mirad que la receta es más fácil, más sencilla, y la vais a hacer 20.000 veces. Porque este picadillo lo podéis tener hecho por la mañana. Simplemente es venir, hacer el pescado y ponérselo por encima, en frío. Con el pescado bien, bien caliente. Le vamos a poner un pimiento, un tomate y una cebolla. El tomate lo vamos a echar otro tomatico. Mirad el pimientico como está por dentro. Además, esto huele... Huele espectacular, es una maravilla. Lo que plante uno, ya sabéis que sin que lleve cosas feas, ni abonos, besos raros, ni historias, que yo no le he hecho prácticamente nada, no llevan nada, nada más que agua y poco más. Pero mirad qué pimiento, mirad cómo está por dentro. Son muy feos, pero son muy finos. Tienen la piel muy, muy finita, ¿lo ves? ¿Cómo está la piel? Que esto es súper, súper, súper fino. Y esto igual, a trocicos chicos, le pegamos dos cortecicos, lo incorporamos. Y ya lo vamos a aliñar todo. Lo dejamos todo bien aliñadico y al frío que se ponga fresco. Si os gusta más chiquitico, pues más pequeñico. Lo vais haciendo pues como vosotros queréis. Pero así este tamañico está bien porque da gusto encontrárselo. Mirad el color, cómo se queda. Como si fuera un gazpacho muy, muy parecido. El gazpacho murciano lo habéis probado alguna vez. Queda así troceadico, que tenemos la receta también está aquí en el YouTube. Mira, ya era el tomatico, ahora vamos a echar otro porque con uno solo es muy pequeño. Y aquí te sale para hacer 3 o 4 pescados, si queréis. Lo que te sobre hoy lo podéis usar mañana, sin ningún problema, Ahí, bien picadico todo y para adentro. Ahora lo vamos a aliñar, lo vamos a meter al fresco, que esto lo suyo es hacerlo un poquito antes de hacer el pescado. Para que coja todos los sabores y esté fresquico. Yo por eso tenía ya los tomates en el frío. Adentro. Perfecto. Y ahora aquí ya directamente ya tenemos preparado, digamos, el picadillo. Ay, perfecto. ¿Veis la sartén como está ya? Que está echando humo, ¿la veis? Una buena sartén. Que el pescado lo haga perfecto. Aquí mismo le vamos a poner sal. Ahí. ¿Veis que lleva dos cortecitos por cada lado? ¿Vale? Para que luego... Ahí.
Y luego, cuando le caiga por encima al picadillo, se le meterá por ahí. Y una gallica pequeña de aceite encima del pescado, ¿lo veis? Que va a ir cayendo solo, para que se vaya friendo, ¿vale? Y en este punto, le bajamos el fuego y tranquilamente que se vaya haciendo. Vamos alineando esta ensalada, pimientica, un poquito de vinagre de Jerez. A mí me gusta que vaya bien fuertecito de vinagre. Ahí. Aceite de oliva, bueno, lo mejor que tengáis en casa. Ahí, perfecto. Y un poquito de sal. Esto sin más ni más. Una cucharica. Lo vamos moviendo, ¿eh? Mirad cómo se queda, un picadillo. Piriñaca, como queréis llamarlo. Ahí se dice caballa con piriñaca. Caballa, dorada, lo que más os guste. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Al frío con él. El pescado, mirad cómo va. Es un pescado muy gordo, por lo tanto yo ya el fuego lo he bajado al mínimo. ¿Lo veis cómo se queda? Ahí, perfecto, tranquilito, que se vaya haciendo. Lo terminamos de hacer y enfriamos la ensalada y seguimos. Mira qué ensaladica fresca, ¿eh? Qué picadillo, más rico. Se ha mezclado todo el saborcito. Esto está especial ahora mismo. Mira el pescadito, al fuego lento, ¿vale? Mirad cómo está. Está divino, divino, divino. En este punto lo apagamos y así caliente como está, lo pasamos aquí a la sartén. Ahí, perfecto. Al platico. Y aquí cogéis un toquecito, ¿lo veis? De vinagre, muy poco. Antes de que se enfríe, un poquito de sal, que solo llevaba por una cara. Un poquito de pimienta y le dejamos caer el picadillo. Así por encima, ¿lo veis? Por la gallica. Así. Mirad qué cosa más rica. Incluso aquí en la cabecita, que tiene aquí una mollica que es espectacular. No me diréis, que este plato no es una maravilla. Está súper, súper, súper perfecto. Y aquí tenéis, pues, para otro pescadito. ¿Queréis ver cómo se queda? Sacamos una mollica. Vamos a sacar una colica de aquí. Mira, le metemos por aquí un poquito. Así. Y le vamos a sacar la parte esta de aquí de la cola. ¿Lo veis? Mira, el crujiente. Está crujiente, crujiente, crujiente. Mira qué mollica. Mira qué color blanco tiene. ¿Eh? ¿Veis el color? Blanco, blanco, blanco como la nácar. Y aquí directamente ya tiene su saborcito que le hemos echado por encima. Le ponemos un poquito de esto. Le damos un corte aquí en medio y aquí tenéis un bocado, que esto es exquisito, ¿no? Lo siguiente, mirad qué pedazo de dorada. Una dorada con picadillo, con piriñaca, como queráis. Esto, muchas mañanas, yo estoy bañándome ahí en la playa de La Caleta, salgo, ya hay ahí un barecico ahí al lado, me siento con mi bañador, mi camiseta, un vaso de cerveza así de Parma y me pido un par de estas y como un rey. Familia, receta fácil, fresca, de verano, que vaya a hacer 20 veces. Disfrutarlo y nos vemos en otra cocina con una receta buena, 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 buena para compartirla con la familia. Y ya somos casi 12.000. Nos vemos.